Te voy a enseñar a hacer esta pasta en salsa de nuez y arándanos para tus cenas navideñas, para tus posadas, para todo lo que quieras aquí en la cocina de Mirichef. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a hervir agua y ahí le vamos a agregar ajo en polvo. También se lo puedes poner fresco si tú deseas. Y vamos a agregar consomé sabor a caldo de pollo. Vamos a agregar nuestra pasta y vamos a dejar que hierva por 7 minutos hasta que esté completamente bien cocido. Vamos a preparar la salsita, que es lo que le va a dar sabor. Aquí tenemos una licuadora, puedes utilizar también un procesador. Vamos a necesitar una tacita de leche. Entonces colocamos la leche. Un puño de nueces. Una cucharadita de azúcar. Toquecito de ajo. Pimienta. Y sal. Ya le apagamos a nuestra pasta. La vamos a escurrir. En la misma olla donde cocimos la pasta, la escurrimos y pusimos un tercio de barrita de mantequilla. Vamos a dejar que se funda. Vamos a dejar que se sazone un poco. Fuego muy bajito, vamos a irlo integrando. Amigos, esta receta de verdad es espectacular. No nada más para Navidad o fechas festivas, en cualquier comida, en cualquier evento, la verdad es que es bien fácil y quedas como una diosa. Aquí tenemos ya nuestra pasta escurrida. Esta receta también va muy bien con tallarines, se lo recomiendo, o con pasta de codito. Yo estoy haciendo solamente un paquete, pero le voy a dejar las cantidades y ya usted calcula según las cantidades que vaya a hacer. Ya incorporamos. El toque especial. Arándanos a nuestra preparación. Adornamos con un poquito más de nuez y arándanos y ve nada más. Así quedó nuestra pasta. La puedes acompañar con lomo, pierna, pollo, lo que gustes. Al final de este video te dejo las cantidades. Irreal, amigos. Irreal. Hasta aquí llega nuestro video. Muchas gracias. Regálenme un like si les gustó la receta.